gonna start now Buenas tardes y que tengan ustedes un Día Mundial de los Océanos muy feliz. El Banco Interamericano de Desarrollo ha reunido a líderes del mercado y expertos para hablar sobre la importancia de los océanos para el desarrollo sostenible, la acción para el clima y la recuperación económica en América Latina y el Caribe. Los océanos y los mares abarcan más de dos terceras partes de la superficie de nuestro planeta. Son el hogar de diversos y espectaculares ecosistemas de plantas y animales. Los océanos saludables contribuyen a la reducción de la pobreza y al desarrollo económico al proporcionar empleos, alimentos, minerales, rutas de comercio internacional y transporte, además de conexiones culturales. Sin embargo, los ecosistemas y los océanos están bajo amenaza debido a muchas décadas de contaminación, así como el desarrollo costero. Con este conocimiento, todos tenemos la responsabilidad de proteger los océanos. Mi nombre es Golda Lee Bruce y soy especialista en comunicaciones en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y es un placer darles la bienvenida. Tenemos una hora muy emocionante planificada para ustedes. Echemos a andar esto con un mensaje de la vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo, Reina Mejía. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todos y sean ustedes bienvenidos a esta celebración del Día Mundial de los Océanos. El día de hoy reconocemos la enorme importancia de los activos naturales, los servicios de los ecosistemas, la importancia cultural, así como las subsistencias apoyadas por nuestros océanos. Los océanos son sumamente importantes para nuestro planeta, para todos nosotros. Y América Latina y el Caribe no son ninguna excepción. Sí, aunque no lo crean, más de 25% de las poblaciones de nuestra región viven sobre la costa y depende de los recursos oceánicos para alimentos, transporte, energía, recreación, medicina, investigación científica, así como conexiones socioculturales. Y a final de cuentas, todos, de alguna manera, estamos interconectados con nuestros océanos. El valor de la economía mundial de los océanos es impresionante. Se calcula que es aproximadamente 1.500 billones de dólares al año y se espera que se duplique para 2030. Su valor proviene de recursos tradicionales, tales como pesquerías, Zonas costeras productivas, así como actividad naviera, pero también incluye recursos no tradicionales que emergen como la absorción de carbono. En nuestra región, esto lo sabemos muy bien. La economía de los océanos en el Caribe representa aproximadamente 17% de su PIB. Y tengamos una imagen en nuestra mente de esto. El sistema de arrecifes coralinos sobre la costa de México, Belice, Guatemala y Honduras contribuye 3.9 mil millones de turismo. Una imagen maravillosa, ¿no? Billions en inglés. Por otra parte, las industrias oceánicas se espera que marquen una contribución importante al crecimiento del empleo. Sí, de acuerdo con la OCDE, estas industrias prevén, emplear aproximadamente 40 millones de personas para 2030. Pero desafortunadamente, no todas son buenas nuevas. La salud y productividad de nuestros océanos se encuentran crecientemente bajo enorme presión por parte de algunos factores, prácticas pesqueras insostenibles hasta un manejo insostenible de desechos, además de contaminación por plásticos y la pérdida de ecosistemas costeros y marinos. Sin embargo, hay esperanza conforme las acciones surgen a nivel mundial y dentro de nuestra región para apoyar la salud y la productividad de nuestros sistemas y de las zonas costeras. Y de conformidad con estos esfuerzos, nosotros en el BID estamos firmemente comprometidos para apoyar a nuestros países miembros en la preservación de nuestros océanos, así como de la gestión sostenible de sus recursos. Mientras hablamos aquí en el grupo BID, estamos promoviendo activamente la economía azul. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, la economía azul es un elemento clave para poder abordar el cambio climático y los desafíos de la biodiversidad, así como impulsar las actividades económicas, el empleo y la inclusión social para comunidades locales. Este enfoque está muy alineado con la visión 2025, nuestro bosquejo para poder acelerar una recuperación sostenible. En la pospandemia, reconocemos que este enfoque habrá de requerir de un nuevo nivel de innovación si nuestros esfuerzos han de tener éxito. Por ejemplo, recientemente aprobamos 200 millones de dólares en garantía para Bahamas para apoyar la creación de una economía azul en un programa sostenible y que rinde muchos productos para MIPIMES, la condición en la cual se basó esta garantía todo ello está relacionado con el mantenimiento de un océano saludable y productivo. Y seguimos introduciendo soluciones innovadoras. El año pasado, en Glasgow, en la conferencia sobre el cambio climático, la COP26, Bidinvest, nuestro brazo del sector privado, emitió el primer bono azul en América Latina y el Caribe, con un valor de aproximadamente 35 millones de dólares. Financiamiento innovador para los océanos es un sector que crece y que emerge rápidamente. El uso de instrumentos como bonos azules brindan soluciones para ayudar a movilizar capital, atraer a nuevos inversionistas y crear oportunidades de negocios sostenibles en conservación de océanos, así como turismo sostenible. Los mercados del carbón azul para manglares y para sistemas de algas están a afianzándose en la región para responder a los impactos del cambio climático y poder crear resiliencia en las comunidades locales. Estamos apoyando todos estos esfuerzos a través del Fondo Británico que se centra en la restauración de manglares y proyectos de conservación en países en América Latina y el Caribe. Los manglares nos brindan muchos beneficios y servicios. De hecho, se ha calculado que el promedio de absorción a nivel mundial, por manglar, por hectárea, es aproximadamente dos a cuatro veces mayor que las tasas observadas en bosques tropicales maduros. Estos son unos cuantos ejemplos de lo que el BID está haciendo para poder hacer avanzar la economía azul en la región. Como ya mencionamos antes, la economía azul es un impulsor esencial que promueve la integración regional, la innovación y la diversificación económica. También es un vehículo para acelerar la inclusión, especialmente para las mujeres y para grupos vulnerables, como escucharán ustedes de nuestros panelistas más tarde el día de hoy. Les invito a celebrar este día. Trabajando juntos y al hacerlo de la mano podemos construir un nuevo acto social, ambiental, económico que utilice los recursos de nuestros océanos de manera responsable y sostenible mientras apoyamos la productividad y las subsistencias de nuestras comunidades locales. Tenemos un gran momento para poder asirnos de, de la oportunidad que nos brindan los océanos. Ahora es el momento para acelerar la economía azul. Ha llegado el momento. El momento es ahora para convertirnos en un impulsor clave para hacer la transición a una economía y a un futuro resiliente de bajo carbono. Trabajemos juntos. Gracias. Muchas gracias, Reina Mejía, por recordarnos de por qué estamos todos aquí querida vicepresidenta, estamos aquí para hablar sobre la economía acelerada, la economía azul creciendo en el Caribe. Muy a menudo damos por sentado esas aguas que hemos visto todos los días de nuestras vidas y ahora tenemos la oportunidad de realmente asociarnos con el medio ambiente en todo esto. Así es que para aprender un poco más, aquí tenemos un video breve para su información. Los océanos son el principal ecosistema de nuestros países, ya que albergan algunas de las especies más impresionantes y ofrecen servicios inestimables para todos. Para asegurar el uso sostenible de su capital natural, la economía azul abre un nuevo conjunto de posibilidades que pueden impulsar el desarrollo económico, la inclusión y la resiliencia al cambio climático. América Latina y el Caribe tienen un gran potencial al recurrir a la economía azul, ya que se estima que más de una cuarta parte de su población vive cerca y depende de los recursos oceánicos para su sustento y seguridad alimentaria. Las partes interesadas en la región ya están explorando oportunidades de la economía azul. Los proyectos de Jamaica, Bahamas y Belice están dando grandes resultados para las economías y comunidades locales. En Jamaica, los investigadores y las comunidades locales están trabajando en la restauración y conservación de los manglares para aumentar los sumideros de carbón azul y mejorar la resistencia al cambio climático. Los manglares a lo largo de 40 kilómetros de costa en Clarendon Sur han sufrido un retroceso y las principales causas han sido los huracanes, así como las estructuras duras que interfieren con el flujo del agua. Así como el retroceso o la caída de la escorrentía de riego aguas arriba. La solución y el arreglo del retroceso de los manglares comienzan con la participación de la comunidad y la obtención de su opinión sobre qué es lo que está mal y cómo arreglarlo. Eso va en paralelo con la recopilación de pruebas. Uno, del mar, para ver cómo afecta a otras formaciones. Dos, del propio manglar y sus características. Tres, las tierras que están detrás del manglar y que también aportan agua a los manglares. Y a la cuenca hidrográfica. Todo ello se combinará en una prueba masiva que nos proporcionará alternativas de soluciones y soluciones basadas en la naturaleza, así como la limpieza de los canales que están bloqueando y el pastoreo en las playas que impiden la entrada y salida de las mareas. En las Bahamas se están adoptando mecanismos financieros innovadores para facilitar el desarrollo de nuevas empresas e inversiones. A través de las inversiones en economía azul, el país apoya a las micro, pequeñas y medianas empresas y la sostenibilidad de sus activos marinos y costeros. Tras los devastadores impactos económicos, financieros del huracán Dorian y la pandemia del COVID-19, Bahamas necesita urgentemente buscar oportunidades de recuperación y diversificación económica. Para poder mejorar su resistencia y su resiliencia a los desastres naturales y al cambio climático, los ecosistemas tales como los manglares, las praderas marinas y los arrecifes de colar proporcionan servicios inestimables que podrían convertirse en los motores de una nueva economía a través del instrumento de garantía para crear una economía azul social inclusiva en las Bahamas. El país ya está innovando e incorporando un mecanismo financiero que impulsará el desarrollo de un nuevo y más sostenible sector económico basado en el océano. las innovaciones en materia de acuicultura están ayudando a los productores locales a recuperarse al promover prácticas sostenibles y una buena gestión de los recursos marinos. en belice hemos estado trabajando con los criadores de camarones para ayudarles a acceder a nichos de mercado de alto valor y también para poder gestionar mejor las plagas que en el pasado han diezmado toda su producción. Así que hacemos que los criadores de Belice puedan hacer dos cosas. Una, para certificarles bajo las normas del Consejo de Administración de la Acuicultura y sus normas, que son las normas ambientales y sociales más estrictas para la producción de camarones, lo que les permite penetrar nichos de mercado de alto valor en Europa y aumentar el empleo. Y también les ayudamos a crear un protocolo de bioseguridad que les permita controlar colectivamente la salud de las plantas en tiempo real. La economía azul es clave para lograr la visión 2025 del BID. Si quieren saber más sobre nuestro trabajo en la economía azul en América Latina y el Caribe. Visite sustainableislands.iadb.org, esa plataforma donde encontrarán información sobre estos proyectos, nuestros eventos y los informes más recientes sobre nuestras innovaciones. Bueno, so much to digest Bien, tanto por digerir en ese video, y estoy seguro de que compartiremos el vínculo para la plataforma de las islas sostenibles en el chat para que puedan tener acceso el día de hoy y en adelante. Ahora adentraremos a nuestra conversación en el panel, pero antes de eso queremos darles la bienvenida a todos los que se han conectado a esta conversación celebrando el Día Mundial de los Océanos. Que tengan ustedes un feliz Día de los Océanos, un debate sobre las perspectivas de la economía azul en América Latina y el Caribe, las perspectivas de la economía azul en América Latina y el Caribe. Y para este segmento hemos reunido a varios especialistas de finanzas sostenibles, gestión de recursos naturales, mitigación del cambio climático, innovación y la economía circular. Y este segmento de nuestro evento el día de hoy será moderado por Gerald Leng, quien es especialista senior en cambio climático en el Banco Interamericano de Desarrollo y un querido colega mío. Gerald, tienes la palabra. Muchas gracias, Golda. Y de nuevo, bienvenidos a todos a esta celebración del, vida, del Día Mundial de los Océanos, al unirnos al resto del mundo para proteger nuestros océanos. Y veo muchos de los mensajes que están en el chat. Todos están muy emocionados sobre los océanos. El tema de este año es la revitalización, acción colectiva para los océanos. Y creo que realmente vamos a escuchar. Algunas contribuciones y trabajo sectorial de gran información, como dijo Colta, soy especialista con el BID y es un privilegio para mí poder trabajar en el tema de los océanos y la economía verde y azul y poder interactuar con personas excepcionales que ven este tema de los que escucharán ustedes dentro de Ponto. En este tema de la economía azul hay un reconocimiento creciente y énfasis en su importancia crítica. La posibilidad de utilizar los recursos de los océanos en una forma en que sea sostenible, que sea incluyente, que sea circular para el enfoque de la gestión de desechos y que aborde los impactos de cambio climático. Y ahora. Tenemos el tema del cambio climático, la conferencia que se está celebrando en Bonn, y una vez más, la economía azul y cómo encaja en el tema del cambio climático estará a la vanguardia de todo ello. Sabemos que hay cuestiones críticas importantes para la salud de los océanos, y escucharemos esto de Rina. De y lo oímos de reina, nuestra vicepresidenta, pero el día de hoy queremos celebrar, nos asociamos, queremos celebrar la importancia cultural, el impacto económico, cultural, el valor intrínseco que los océanos tienen en la vida cotidiana de la gente, especialmente en nuestra región, en América Latina y el Caribe. Reconocemos que este acceso va más allá de la pesquería, turismo y actividades recreativas, pero incluye logística, energía, biotecnología, diversidad biológica, así como pertinencia histórica. Cada día estamos descubriendo nuevos aspectos de estas eh, especies importantes. Ya sea que podamos crear una alternativa de bioplástico para impactar del sargazo, el sargazo aparece en las noticias hoy en día, ya que aparece de nuevo en nuestras playas o manglares muertos que pueden capturar el carbón a una tasa que es cuatro veces la de los bosques tropicales. Y para alguien que solía lidiar con manglares, esta es una reivindicación de nuestras opciones de vida. A final de este decenio, más de 40 millones de personas serán empleadas en industrias baseadas en el océano y energía, en marinas, agricultura procesamiento de pesquerías, todo ello. El día de hoy queremos referirnos a algunos de esos acontecimientos y tener una conversación con algunas de las personas que trabajan en estos temas junto en el mundo y ver qué creen será el futuro de la economía azul. Bien, pasemos entonces a los panelistas. Vamos a entrevistarlos empezando con la doctora Mónica Grasso, que es economista jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. NOAA en Estados Unidos. El doctor Terence Forrester, científico en jefe de soluciones para países en desarrollo de la Universidad de las Antillas Occidentales. Mis colegas Claudia Stevenson, especialista líder sectorial de la División de Competitividad. Y el especialista senior, el señor Yuri Chakalalas del sector en la División de Desarrollo Rural Ambiental y Gestión de Riesgo. Muchos de ustedes han trabajado en este espacio durante varios años y es un área tradicional de la economía azul, la gestión de las zonas costeras y quiero escuchar de ustedes cuál es el valor importante de poder manejar, de poder gestionar los espacios marinos para la economía azul. Yuri, por favor. Gracias, Gerard. Y gracias por la oportunidad de contribuir con un par de ideas. Y me da gusto ver que tengamos la posibilidad de celebrar el Día Mundial de los Océanos. Yo creo que la gestión de zonas costeras y marinas pueden brindarnos mucha experiencia para guiar a los gobiernos con la agenda de desarrollo de la economía azul, así como filosofía institucional y operacional que puede servir como cimientos o plataformas sobre la cual podamos crear actividades e impulsos de economía azul. Ah contraposición de empezar desde cero o reinventar completamente esta actividad. Yo veo que se basa nuestra premisa en una actividad multidisciplinaria integrada basada en evidencia, un enfoque de participación para la gestión de recursos costeros que logra establecer un equilibrio entre utilización de recursos entre diversos usuarios que, que compiten para propósitos económicos por un lado y la conservación, mantenimiento y realzar las funciones más importantes de los ecosistemas por otro, que habrá de ser inevitablemente un tipo similar de enfoque que requeriremos para poder ampliar el desarrollo de la economía azul. ICTM y la inversión en estas tecnologías involucran el reconocimiento de las contribuciones en valor económico, los recursos, evidentemente, creciente competencia, conflicto, así como una reducida calidad de los recursos marítimos y oceánicos, y eso ya lo hemos visto un poco antes. Y también la complejidad o la naturaleza interdisciplinaria intersectorial de los problemas que vemos. aunque hay tiempo insuficiente para adentrarme en detalles, creo que si vemos la importancia y la contribución de la trayectoria histórica de los recursos costeros y su utilización en la región por los pequeños estados insulares, Podemos ver que existe la necesidad de reconocida o existe y había una necesidad de gestionar estos recursos de manera más eficaz para la sostenibilidad considerando la competencia para el uso y la intensidad de la presión que vemos en estos recursos finitos. Podemos ver que estas administraciones que desarrollaron y ejecutaron planes institucionalizados a largo plazo, integraron la gestión de los programas de las zonas costeras, han podido mejor demorar, evitar, prorrogar los problemas con la base subyacente de recursos naturales e interacciones humanas y en algunos casos han podido realzar y mejorar el valor y las funciones de algunos ecosistemas. Así es que clave para todo ello Gerard yo diría una inversión dedicada para crear conocimiento científico y capacidad de gestión utilizando tecnología. En pocas palabras diría que nos se ofrece un enfoque técnico de gobernanza para escalar la gestión de ese espacio azul en marinas. Podría ser una mala analogía, pero me gustaría decir que la gobernanza de la economía azul eh, va de la mano con ICSM en esteroides. Lo que es muy importante, y finalmente, cuando hay una ausencia de detalles, y de datos específicos para nuevas tomas de decisiones en inversión en la economía azul y la ausencia de una política pública, creo que se ofrece o nos ofrece herramientas estructuradas como gestión adaptiva y aprender al hacerlo como algo precautorio en enfoques experimentales que pueden seguir permitiendo desarrollo informado, e incremental, en vez de parálisis o no tener ninguna acción. Y lo dejaré ahí por ahora. Y te devuelvo la palabra, Gerard. Muchas gracias por ello. Y creo que vemos un hashtag ICCM en hashtag, esa economía lo utilizaremos. También quería yo mencionar la importancia crítica de manejar estos recursos de manera muy eficaz. Y ahora quiero invitar a Mónica para que participe en esta conversación. Mónica, si puedes decirnos porque mencionaste los elementos de interconexión de todo ello. Y una de las cosas críticas que vemos en cuanto a poder manejar estos recursos, tenemos que saber cuál es su importancia, cuál es su valor, cómo medimos la contribución o el valor de estos importantes elementos de la economía azul, lo que contribuyen a las economías nacionales. Y sé que has trabajado mucho en este sector y realmente queremos escuchar de ti. Mónica, adelante. Muchas gracias, Gerard. Y gracias por invitarme a participar en este panel el día de hoy. Es un honor poder estar aquí con ustedes y feliz Día de los Océanos para todos. No sé si todos ustedes están familiarizados con la agencia con la que trabajo, es NOAA, que es la Administración Oceánica de los Estados Unidos, la NOAA. Es una agencia de los Estados Unidos, que es la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que es responsable de monitorear los océanos de Estados Unidos, pesquería, y también hemos desarrollado gráficos, cartas, exploración de mar profundo. Así es que los océanos es nuestra misión principal. Y como economista jefe, Noam, hemos estado luchando para tratar de ver cuáles son las mejores formas de poder medir. ¿Cuál es esa economía azul? Yo diría que idealmente la forma ideal en que podamos medir la economía azul sería incluir los valores de mercados utilizando las cuentas nacionales y las transacciones basadas en el mercado y también incluir los Noma, la evaluación de ecosistemas, los valores culturales, etcétera, o sea, todo lo que es los valores que no son de mercado. En NOAA de hecho estamos trabajando en ambos frentes y para ello, nos hemos asociado con la Oficina Estadística, que es la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, y esta es la agencia estadística que publica el PIB, el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos cada año. Así es que hemos trabajado durante cinco años para poder desarrollar una medida basada en el mercado de la economía de Estados Unidos y hemos desarrollado lo que llamamos una cuenta satelital que mide la contribución de la, las industrias y de actividades dependientes de los océanos, de la actividad marina con la economía de Estados Unidos. Estos fueron cinco años de trabajo para elaborar metodología que ahora ha sido utilizada por muchos otros países. En Estados Unidos hemos podido medir. 10 sectores diferentes. Tenemos los sectores tradicionales como pesca tradicional, astillería, recreación, turismo, recreación, pero también hemos incluido sectores como construcción, educación, no solo actividad astillera, desarrollo profesional y en construcción tenemos, por ejemplo, inversiones que están ligadas. A nutrición de las playas, a reconstrucción de las zonas costeras, etcétera. Y evidentemente tenemos recursos vivos que incluyen la pesquería, pero también tenemos sectores como farmacéutico marina, que es realmente interesante, es un aspecto muy interesante en la economía marina. Así es que este informa, esta información ha salido. Nuestra publicación oficial, la última fue el año pasado, y estamos publicando los resultados de 2020 que salen precisamente mañana. Y ahí mostramos el impacto del primer año de la pandemia, el impacto que tuvo en la economía marina. Y esta información ha sido útil para las autoridades para entender la situación actual de la economía marina nacional y también inversionistas que están utilizando esta información para rastrear industrias, para comprender mejor dónde considerar opciones e inversiones y diferentes negocios basados en empresas que utilizan esta información para promover y desarrollar sus industrias. Esta información también puede ser utilizada para resiliencia y el contexto de la resiliencia, esta economía marina también puede brindarnos los límites superiores de la cantidad de PIB, empleos en riesgo de pérdidas ocasionada por estos peligros o riesgos costeros. Esto es basado en el mercado, pero también por otra parte Ahora, como dije antes, también estamos trabajando en una estrategia a largo plazo para incorporar rendición de cuentas que sería para rendir cuentas de los sistemas, ecosistemas marinos en las cuentas nacionales. Este es la, el proyecto de contabilidad de cuentas naturales y este será un enfoque más integral para la medida de la economía azul y de hecho forma parte de la estrategia más amplia del gobierno de los Estados Unidos por parte de la Oficina de la Casa Blanca para la Ciencia y la Tecnología, políticas en ambos sectores para desarrollar un conjunto de cuentas de capital natural que habrán de incluir el entorno marino. Esta iniciativa fue emitida en abril durante el Día de la Tierra. Por lo tanto, en términos de las medidas, solo para terminar, hay tres cosas que quiero destacar. Dos puntos fundamentales que requieren nuestra, nuestra atención con respecto a la medición de la economía azul. Primero, tenemos que desarrollar la, una definición de lo que uno piensa manejar y gestionar. Este es el primer paso, el primero y el más importante, la medición. Y le voy a decir cuáles... Este fue el paso que tardó más tiempo en estos cinco años de esfuerzos. Y esto también requiere una plena concentración de esfuerzos con especialistas en diferentes aspectos de la economía y también las partes interesadas que serán los usuarios de la información. Queremos que la información eh, sea de utilidad y para eh, nuestra comunidad. Esto es muy importante y no es tan fácil como pensamos al inicio. Les quiero también agregar que para la cuenta que recién emitimos. Tuvimos muchas consultas, entre ellos el, los actores internacionales, la OCDE y también con otras cuentas, con de países, para asegurar contar con normas y mediciones, para poder compararlas. Y por último, las definiciones que utilizamos, que man, se mantienen congruentes con lo que se está utilizando en este contexto, es que tiene que incluir todas las actividades que ocurren en el entorno eh, marítimo, que utilizan los insumos del entorno marino para estos servicios que utilizamos en el entorno marino, como por ejemplo equipos de navegación y actividades que... O, que ocurren eh, la proximidad del entorno marino y dos puntos adicionales. Tenemos que definir claramente los límites geográficos. En nuestro caso, no queríamos concentrarnos solo en las zonas costeras, sino también tierra adentro y otras actividades dependientes y, por supuesto, los datos, muchos datos. Y lograr obtener la, los datos apropiados, eso también es fundamental. Eso es todo lo que, que te tenía. Sí, muchas gracias, eh, Mónica. Y el tema de los datos sí, siempre es, eh, continúa siendo lo más difícil. Y ya habló, habló de las cuentas nacionales de, de capital, de capital natural. Y un tema también que es fundamental es que algunos de estos activos de capital natural han sido impactados, impactados gravemente a través del tiempo. Y a medida que tratamos de medir las contribuciones, tenemos que ver cómo podemos mejorar, cómo podemos restaurar algunos de los activos o la mayoría de los activos. Y aquí sí tenemos un, un esfuerzo masivo que se lleva a cabo en la restauración del carbono azul en colaboración con el BID en el sur de Jamaica, por ejemplo, donde estamos intentando mejorar y restaurar algunos de estos activos. Por lo tanto, ¿cómo podemos restaurar el carbono azul? Este es un tema muy importante y le dejo la palabra a Terence. Bueno, de restaurar el carbono azul. Bueno, primero quiero agradecer a los colegas por haberme invitado a asistir a este evento y quiero agradecer el BID, todo su apoyo de, a este proyecto. Como ya vimos en la introducción, tenemos 40 kilómetros de zona costera con menos de 2.000 hectáreas que quedan de manglares en nuestro país. Y es interesante que a medida que desde el inicio empezamos a interactuar con la comunidad para asegurar que las impresiones sobre lo que ha impulsado el proceso ha tocado muchos botones. Esto es un inicio, pero lo que está pasando en este momento y va a concluirse en agosto es una evaluación cuantitativa desde los arrecifes hasta zonas interiores y examinar por ejemplo la hidrología de las dos manglares basado en las conclusiones y estuve en Trinidad y Tobago la semana pasada examinando los resultados vamos a tener varias soluciones con credibilidad, un plan establecido que se inicia la implementación en noviembre. Voy a detenerme aquí y les voy a les voy a preguntar a ver si hay algunos temas en donde quieren ampliar en más detalle. Sí, por supuesto. Bueno, una cosa que Mónica también había mencionado con respecto a los datos, creo que la importancia de Recolectar la información, la, los datos de línea de base para tratar de restaurar los sistemas naturales. A veces se han tomado algunos pasos equivocados, pero el elemento crítico es asegurar que se pueda contar con la línea de base que sirve para consolidar más eh, información. Y creo que esto es crítico. ¿Cómo lo están desarrollando frecuentemente? Y. Podemos saltar la recolección de datos, pero según lo que usted indica en los primeros resultados, que han, ha, han habido sorpresas y da, destaca la importancia de recolectar la información de línea de base, sí, y de referencia, sí, esto es muy importante y todo la información de la, por ejemplo, la de, del mar las direcciones de corrientes de aire, corrientes de marítima, los perfiles de las playas, los perfiles geográficos, la, la cobertura, la diversidad de manglares y toda la hidrología, los sistemas existentes, existentes los vientos y contravientos y evalu, evaluaciones de las contribuciones de los sistemas temas de riego, aguas de riego del sector azucarero, que todo ha contribuido. También análisis de sedimentos. Todo esto ahora estará disponible a partir de septiembre, a partir de julio, en realidad, para ir utilizando estos datos, para formular los planes y para su eventual ejecución en noviembre. para los miembros de los que trabajan con manglares saben que esto es difícil pero es tan importante hacer esto acertarlo y hacerlo bien no simplemente estar tratando de evaluarlo y de, sin la información concreta así que todo lo que tiene que ver con el agua con las playas manglares también las cuencas hidrográficas todo esto, todos estos datos son fundamentales. Y estos son, por supuesto, desafíos, tanto aquí como en otras regiones. Pero estoy seguro que vamos a poder incorporar esta información entre los factores para considerar. Un tema que se mencionó y hay que poner en la mesa es que si no tenemos suerte, y puede que. Esta, toda esta intervención podría ser destruida por un huracán sobre la marcha. Por eso tenemos que realizar una evaluación rápida y luego hay que financiar la restauración y mantenimiento de zonas críticas. Estos son todos temas prioritarios que tenemos que considerar. Bueno, reconocemos que estamos en una zona de alta vulnerabilidad, sobre todo a los impactos de los huracanes. Esto siempre lo tomamos en cuenta en lo encuentran las programaciones. Cuando vemos los esfuerzos en la región, los impactos de los huracanes siguen siendo una enorme preocupación. Pero también cuando vemos el cambio climático, que también está teniendo un impacto en su región. Ahora, una de las cosas que se mencionó, y tenemos a Claudia esperando, pero... Hemos realizado algunos esfuerzos innovadores en, por ejemplo, transmitir los datos a través del uso de drones y a través de inteligencia artificial para rellenar algunas de las brechas. Claudia, desde su perspectiva, y sé que usted representa al sector de innovación en el banco, ¿cuál es el papel que puede desarrollar la innovación, el mantenimiento de los esfuerzos que hemos mencionado en esta, en este aspecto de la economía azul y sé que y creo que este es un buen, buen, una buena referencia y buen momento para intervenir. Sí, muchas gracias por la, la amable invitación para participar en este evento. Ya que estamos hablando de datos, quería también empezar con la relación de la innovación, la tecnología y desde nuestra perspectiva, vemos cómo la tecnología y la innovación están teniendo un papel cada vez más importante en apoyar la economía azul en la región con el uso óptimo de estos recursos. Y también quería citar un ejemplo, uno que ya se mencionó antes con respecto a la, el, el proyecto en las Bahamas de la economía eh, de, inclusiva de desarrollo de economía azul y aquí desarrollamos una serie de acciones políticas que se basan en la tecnología y las innovaciones. Estas innovaciones redundaron en reformas y al mismo tiempo se han traducido en instrumentos innovadores. Cuando hablamos de datos, ya mencionado por eh, Gerard, uno de los temas que, de, que forma parte de nuestros esfuerzos tiene que ver con la recolección de datos y monitoreo de los mismos para la formulación de políticas. Y aquí trabajamos con la elaboración de políticas para proteger zonas marítimas que tiene que ver con el uso de datos satelitales, sistemas de información y otras innovaciones tecnológicas que permite el monitoreo y el control de las políticas ya ejecutadas, tales como los impactos de las soluciones basadas en la naturaleza en zonas protegidas, zonas marítimas y costeras protegidas y también sobre las eh, pesquerías. Y este ejemplo de las Bahamas, por ejemplo, otro tema que apoyamos en materia de información utilizada en la formulación de políticas es la gestión de las pesquerías, en donde vemos que la inform los sistemas de información geográfica y las estructuras tecnológicas mejoraron el, la calidad de la información en materia de gestión de pesquerías y procesos de certificación y como fue el caso en las Bahamas. También en la el control y también la protección de los, los océanos en la tecnología para el monitoreo de la aplicación de las leyes que rigen la pesca y también la pesca ilícita y la utilización de y la emisión de permisos de pesca, la introducción de las tecnologías, las tecnologías digitales para controlar la actividad económica y de las empresas en la economía azul ofrece más información en tiempo real. Y también esto ap apoya la, una mayor transparencia y rendición de cuentas. Y con, además de la, los datos, los adelantos tecnológicos incluyen otros programas que ya se mencionaron antes en el programa del Caribe, que está en asociación con el Banco de Desarrollo del Caribe. Y también con Panamá estamos apoyando nuevos eh, nuevas iniciativas con emprendedores en el Caribe y tenemos ejemplos en este panel también estamos viendo que ya las cosas se están llevando a cabo y a través del uso de tecnología para proteger zonas marítimas las pesquerías como ya vimos en el video hay vemos por ejemplo tenemos seguros paramétricos, tenemos tecnología de cadena de bloques y también cambios en los procesos de certificación y no solo para promover la educación en procesos de recuperación, por ejemplo, de zonas afectadas y restauración. Lo que vemos es que la incorporación de tecnologías ayuda a tomar decisiones bien informadas y al mismo tiempo apoyan la rendición de cuentas. Todo esto se ha integrado en las actividades del sector privado, en apoyar la sostenibilidad de los océanos, en la promoción también de océanos más. Eh, saludables y más productivos al mismo tiempo. Muchísimas gracias por ese panorama general. Esto me lleva al, a uno de los temas que muchas personas quieren saber. Y me refiero a el hecho de que ahora tenemos prevista una conferencia de, sobre los océanos. Ahora, yo soy tomador de decisiones, soy inversionista, soy académico, eh, trabajo en un banco de desarrollo. ¿Cuál es, ¿Cuál es el factor que deberíamos tomar en cuenta? ¿Qué deberíamos hacer para o qué deberíamos tomar nota con respecto a la economía de, 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 de la economía azul? ¿Cuál sería una futura tendencia? Un, un tema, un factor que deberíamos tomar en cuenta y prestar especial atención con respecto a la economía azul. Empezamos entonces con Claudia. Bueno, el uso de la tecnología nos ha permitido tener una mejor perspectiva de los océanos. La economía azul, que antes era solo las pesquerías, esto está ampliándose gracias a la te tecnología y los, las innovaciones pero tienen que ir de la mano con la sostenibilidad y el mantenimiento de la sostenibilidad del océano o los océanos Yuri bueno siendo eh, un, eh, una persona que gestiona riesgos yo creo que es muy importante con cómo se establece la gestión de riesgos y un marco de resiliencia en la economía que ofrece inversiones Actualmente estamos trabajando en evaluaciones de riesgos probabilísticos y vemos la probable ocurrencia de peligros, desastres eh, que se basan en activos terrestres, carreteras, vías, escuelas. Vemos posibles di impactos directos e indirectos y tenemos que centrarnos ahora en las los activos marinos, tanto activos, eh, bueno, primero, activos de ecosistemas marinos, y también los eh, aquellos eh, hechos por el hombre. así que actualmente, cuando tradicionalmente estamos realizando evaluaciones post-impacto de eventos como los huracanes, gran parte de esos esfuerzos se concentran en categorías eh, terrestres de activos terrestres. Yo diría que hay, existe un déficit de análisis y modelación de, casos, de recursos marítimos, de la economía marítima, además de los ecosistemas marinos, debido a la falta de información disponible. Eso es donde hay que hacer hincapié. Bueno, Mónica, ¿qué deberíamos estar considerando? ¿Cuál es el principal factor? Bueno, yo diría que como, ya que estamos hablando de los datos, la base, la economía basada en el, el conocimiento, la tecnología, ahora con las tecnologías podemos recolectar cada vez más datos, los datos sí existen, pero creo que el principal desafío que encontramos tiene que ver con cómo podemos mejor utilizar los datos y por qué los datos disponibles. ¿Y cuáles son que apoyan informar los procesos de toma de decisiones? Hay algunos desafíos que requieren nuestra especial atención para poder utilizar mejor la información. Por ejemplo, tenemos los desafíos tecnológicos que tenemos que absorber. Tenemos plataformas de observación, también tenemos personas en el campo, también tenemos tecnología satelital que ofrece toda esta información, pero también tenemos que tener la tecnología adecuada, que ya ya tenemos para procesar información oportuna y que esté disponible de forma oportuna para poder tomar medidas y responder y para mantenernos al tanto con los la rapidez de los cambios tecnológicos. Y también tenemos que contar con los recursos humanos idóneos. Hay algo que deberíamos invertir en los recursos humanos para poder mejorar nuestros conocimientos y entendimiento de la información y mejor utilizarla. Y también fomentar colaboración entre los que tienen los, la información, las fuentes y los usuarios, el usuario final de los datos. Terence, si pudiera identificar un factor prioritario, un factor, yo diría que tenemos los activos de la economía azul y queremos protegerlos y tenemos que ampliar esto es lo que yo quisiera mencionar de, de, en base a mi experiencia también el sentido común que tenemos que hacer inversiones paralelos es decir tenemos la inversión ecológica pero también invertir en las personas aumentar las interacciones con ellos es un problema de impacto mundial y en este momento no se imparte adecuadamente en los sistemas de educación formal y hemos visto resultados lamentables debido a la falta de conocimientos ecológicos y en el tema de medio ambiente cuando se, cuando se trata de mantener los activos azules y también lo que se deriva de esto. Son las prácticas de las comunidades, la interacción de las comunidades con estos activos para utilizarlos de forma sostenible. Entonces, son realmente datos, conocimientos y la capacidad de utilizar y crear las, eh, los datos dentro del contexto de la economía azul. Sí, y sé que podrían entrar en mucho más detalle, pero cuando usted mencionó los recursos humanos, las comunidades y cómo el apoyo a, estas, a estos esfuerzos y entender sus necesidades y cómo estas interacciones pueden contribuir a esto, también creo que esto es crítico junto con los datos, la información, los, las finanzas, pero también tenemos que recordar que el elemento crítico de la economía azul es eh, el, los mismos eh, recursos. Así que muchísimas gracias, agradezco mucho esta conversación, espero que hayan escuchado el evento, hayan aprendido mucho y ahora ofrezco la palabra a Golda para continuar este diálogo sobre la economía azul. Sí, muchas gracias a nuestros panelistas. Nos quedan unos minutos todavía para formular algunas preguntas y tener un debate. Sobre los, el informe de la evaluación y la economía azul. Voy a ofrecer la palabra al a profesor John Agard. Primero, algunas palabras de introducción. John Agard es director del Centro de Innovación y Estudios en Emprendedores en Trinidad y Tobago de la Universidad de las Antillas Occidentales. También es el director de Desarrollo Resiliente. El secretario general de la ONU lo, también lo designó como copresidente del informe de sostenibilidad global y ha sido uno de los principales eh, impulsores en el panel de biodiversidad y de servicios de ecosistemas. Fue el capítulo 5 hacia un futuro sostenible. El doctor Egard revisó y. También participó en la sexta evaluación del panel intergubernamental de, sobre el cambio climatic, climático y fue principal autor de la cuarta y la quinta evaluación. Así que, doctor Agard, es un placer contar con su presencia aquí. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de participar. Y bueno, profesor Agard, ¿cuáles son los principales desafíos que se identificaron en el informe IPC? sobre el impacto oceánico. Bueno, el informe de IPC tiene muchos datos porque se basa en las evidencias recolectadas. Según las evidencias, el calentamiento del planeta ya ha llegado a más de un grado centígrado de aumento. Y está calentando los océanos, aumentando la concentración del ácido y menos eh, productivo. Y aquí han ofrecido datos y también se menciona que el deshielo de glaciares, esto también está contribuyendo al aumento de los niveles del mar y también los eventos meteorológicos extremos están aumentando en frecuencia. Todo esto está teniendo un impacto importante. El informe demuestra los riesgos hacia la economía de los océanos si sí, las emisiones siguen aumentando, pero también destaca las oportunidades de la economía azul emergente en donde las industrias sostenibles basadas en los océanos pueden reducir emisiones de carbono y aumentar la resiliencia de las comunidades costeras. Recuerdo muy bien cuando nos reunimos en el BID con el ministro, de, el primer ministro de Barbados, que indicó que Barbados tiene 400 veces más agua que tierra y el plan es de explotar los océanos de una forma sostenible y esto siguen todavía lo recuerdo muy bien los océanos deberían ser vistos como oportunidades pero tiene que explotarse de una manera sostenible y no destruir los recursos gracias profesor Egard frecuentemente comentan en el banco y también fuera del banco que en el Caribe hay pequeños estados insulares, pero con grandes recursos marítimos. ¿Cuál sería un nuevo papel de las economías eh, o, marítimas en, y azules en abordar el cambio, el cambio climático? Bueno, se ha hablado mucho de los daños provocados en la vida marítima, que los océanos absorben más del 90% del calor generado por las emisiones de carbono de los seres humanos y esto reduce también uh, el oxígeno y para el 2100 el océano va a haber absorbido cuatro o cinco veces más calor de lo que ha absorbido en los últimos 50 años aunque se limita el calentamiento el aumento del calentamiento mundial a un aumento de 2 grados centígrados y siete veces eh, más ni el nivel de emisiones el océano también ha absorbido 30-40% del dióxido de carbono generado por los seres humanos de los años 80, que aumenta la concentración del ácido en el mar. Todos los datos sobre la, la, la acidez de los océanos que está también dañando las poblaciones, eh, hemos visto inclusive una disminución de la población de la, vítima, la vida marítima y esto va a seguir disminuyendo, sobre todo en regiones tropicales como en el Caribe y en América Latina aunque puede que haya aumentos en el Ártico. El informe también anticipa una disminución del 50% de la masa de mamíferos marítimos en los próximos 50 años y una disminución del 25% de la pesca. Esto es un desastre que sigue en desarrollo. La industria pesquera puede disminuir en un 10% para el 2050 en la mayoría de los países pesqueros. Por lo tanto, otro tema que menciona es que el turismo, en el informe, el turismo, otro sector importante en la economía oceánica, será afectada también por el cambio climático y la pérdida de arrecifes de coral a través de acidez. Esto puede disminuir hasta tres mil millones de dólares en el turismo costero, aunque se reduzca el aumento de las temperaturas en menos de 2 grados centígrados y el informe también está advirtiendo sobre todas estas posibilidades y esto está ocurriendo a un paso mucho más acelerado de lo que se había anticipado. Entonces la pregunta es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué estamos haciendo con respecto a mantener la salud de los océanos y el impacto que mitigan el cambio climático? Bueno, hay algunos beneficios de la economía azul. Esto aquí tenemos buenas noticias, no es todo desastroso. El informe IPCC también destaca cómo la economía azul puede ayudar a mitigar las emisiones de carbono, adaptarse al cambio climático, en en presentando muchos beneficios económicos y sociales. Por ejemplo, aunque no se ha hablado en general, pero la restauración de las, eh, los ecosistemas como manglares, también eh, las, eh, las praderas marinas pueden almacenar o re recibir un 4 o 5% de las emisiones eh, globales. Esto es lo que se está haciendo en Jamaica con los manglares. Estos ecosistemas aumentan protección contra tormentas a las comunidades costeras porque en las costas protegen a las poblaciones, las comunidades de las, los efectos de las tormentas y también mejora la calidad de agua y también va a poder re eh, recuperar las poblaciones de veces. Entonces, aquí se habla de proyectos de gran escala de restauración. No solo puede ser, sin embargo, no solo puede ser a través de las asoci asociaciones público-privadas, como se mencionó antes, tiene que haber inversiones en personas también, en educar a las personas para que no cometan eh, errores en la protección. Y también tenemos... Eh, Nuevas tecnologías de propulsión de carbono cero, reducir las emisiones de carbono del 50% para el 2050 con estas posibilidades. También tecnologías, tecnologías de, reno, de energía renovable como por ejemplo energía eólica, solar, para mitigar las emisiones de carbono. Así que no son todas malas noticias que tenemos aquí que presentar. Hay que concentrarse también en los beneficios de la economía azul como parte del camino que nos queda por delante. Muchas gracias al profesor Agard Queremos darles una última palabra. En el Zoom tenemos con nosotros en las plataformas de medios sociales mucha gente conectada de América Latina y el Caribe, así como países fuera de la región que están participando en esta reunión. ¿Cuáles serían sus últimas palabras para ellos? Es una mezcla de profesionales que tenemos. ¿Qué les diría usted considerando esta declaración que hizo sobre las personas que tienen que cambiar sus hábitos y que el papel que tiene que desempeñar la gente para proteger la salud de la economía azul? Bueno, ese es una de los caminos posibles que podemos seguir. Así es que aunque ya hemos mencionado un poco sobre soluciones que incluyen renovables, restauración de ecosistemas, pesquería, agricultura, actividad naviera, y tenemos algunas presentaciones sobre todo y así como almacenamiento de carbono en los lechos marinos. Como saben ustedes, para mejorar. Las contribuciones nacionalmente determinadas de conformidad con el Acuerdo de París. Es sumamente importante ver la inversión que se haga en la gente. Estas ganancias son significativas. Las soluciones oceánicas pueden ahorrarnos 4 millones de carbono para 2030 y más de 11 para 2050, pero tenemos que invertir en la gente. Y tenemos que ir tras las emisiones de estaciones de energía que reciben la energía de carbón, por ejemplo. Estos son algunos de los métodos que podemos seguir hacia el futuro. Y solo las personas pueden hacer eso. Es por ello que necesitamos darle conocimiento a la gente por, para que no hagan lo equivocado y lo incorrecto, sino que sigan una dirección positiva. Muchas gracias, profesora Egarta, por el tiempo. Ha sido un honor poder dirigirle a usted unas cuantas preguntas. Y con eso llegamos al fin de nuestro evento el día de hoy para conmemorar el Día Mundial de los Océanos. Acaban de mencionar el profesor Egarta, tiene que ver con compartir conocimiento. Y por ello les invitamos a visitar el nuevo sitio, la nueva plataforma de Islas Sostenibles de la Vida, tienen ustedes sustainableisland.idb.org y así averiguar más sobre el trabajo que está haciendo el BID en la región para mantener la salud de la economía, de los océanos y hacer avanzar la economía también. Gracias a Gerard y a todos nuestros panelistas y a todos ustedes y a usted, profesor Egard. Esperamos que hayan disfrutado de nuestra sesión el día de hoy y lo que es más importante, que hayan aprendido mucho. Muchas gracias.